MJ, ¿ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Llegaré pronto. Seguro ya se enteraron del robo en la casa de subastas Roseman. Lo que quizá no sepan, pero mis fuentes lo confirman, es que los criminales portaban máscara. Rostros horribles y demoníacos. Un ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados desde que Spider-Man llegó a la escena. Escuchemos su opinión. Estás con J. Jonah Jameson. Sí, entiendo su punto, pero Spider-Man detuvo a esos tipos hoy. No es justo decir que es igual que ellos solo porque tiene máscara. Más bien, es un prejuicio. ¡Te equivocas! Te daré una pequeña lección de español. Prejuicio significa opinar sobre las personas antes de saber algo de ellas. Ya sé todo lo que debo saber sobre Spider-Man. Va por ahí causando caos, usando una máscara para no responsabilizarse por sus tonterías y un traje aparatoso para llamar la atención y alimentar su insaciable ego. Si soy una persona mentalmente inestable y veo cómo le dan tanta cobertura, ¿qué creen que voy a hacer? Se llama comportamiento imitado, gente, y está arruinando a Nueva York. Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborn. Nuestra ciudad es muy afortunada. ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. Sí. ¿Terminó? Aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos, llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada, señor. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo no podría hacer mi labor. Sí,
He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Gracias a Dios. ¿Me escuchas, bebé? ¿Me escuchas? Si me escuchas, aprieta mi mano. Quédate aquí. Iré a buscar a tu padre. Peter, arriba. Vamos, dime algo, por favor. Por ahí. Again, no confirmation. We've lost contact with Susan McAbee broadcasting from the Osborne rally. We'll keep updated. Oh no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Piensa! ¡Se resbala! ¿Estás bien? Bien hecho, hijo. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien. Estaré bien, yo estaré bien. Bien, hijo. Escucha. Debo encontrar a papá, ¿está bien? No. Miles, no. Miles, no. Papá está ahí. Lo encontraré. Lo sé. Estaba aquí. ¿Qué demonios?
atrás. ¡Dalgar! ¡Tío Julio! Puedo dar una vuelta por el límite para esquivarlos. ¡Por aquí! No puedo cruzar aún. ¡Ayudarlo! ¡Te tengo, papá! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero solo quería decirte... Sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿O el tiempo cura todo?
O tranquilo. Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería... ¿Ayudar? Lo sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No, no puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Oh, creo que metí la pata. Y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que está escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. MJ tenía razón. Está lleno de demons. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. Muy bien, fueron todos. Cerradura de alta seguridad. Las usan en bancos, no en centros de reciclaje. Tal vez si encuentro de dónde obtiene energía.
Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. ¡Te tengo! Casi acabo. Una caja más debería bastar. No. Deben ser los lugares donde planean atacar. Espera, son las oficinas de campaña de Osborn. Mucho equipo de alta tecnología. Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto. Son explosivos de la construcción de Fisk. ¡Camiones bomba! ¡Qué locura! Armas de la armería de Fisk. No fue una guerra de pandillas. Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborn. Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este lugar como fachada para los demons. Fabricación y tráfico de armas. ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe tener algo en contra de Norman Osborn. Encontré una dirección aquí. Creo que es su área de ensamblaje. Si me doy prisa, puedo detenerlos. Ten cuidado. Yuri, soy yo. Rápido. Mi jefe me está regañando ahora. Martin Lee y los demons están planeando otro ataque contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada. Puedes confiar en mí. Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje. Allí está la evidencia. La tengo. Haré que evacúen esas oficinas. Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo. Envío consolidado. Son muchos. Intentaré hacerlo en silencio. Pero también con estilo. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¡Bien! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos.
Y así, amigos, es como se ve la justicia kármica. No lo viste venir, literalmente. Dulces sueños. Duerme un rato. Lee no está aquí. Revisaré adentro. Una factura de un taller mecánico. Pale Horse Rides. Un ajuste muy costoso. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es más grande de lo que esperaba. Los demons tienen un ejército. Como si no fuera suficiente con un látigo letal.
No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto. MJ, creo que detuve el ataque de los demons a las oficinas de campaña de Osborn. Muy bien. ¿Encontraste el libro? No, pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horse Rides. Estamos descendiendo. Hay uno más. Apunten. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en mi ciudad! SM1. Ya, ya. Antes de comenzar... ¿Quién diablos son ustedes? SM1. Código SM1. Esperamos órdenes. Recibido SM1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¡Vaya entrada! ¡Te doy un 8 de 10! ¡9 de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! Yuri, explícame, por favor. Ella es Silver Sablinova. Dirige Sable International. Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Hablamos luego. Oye. Siento lo de Sable. Debí avisarte antes, pero todo pasó tan rápido. ¡Está bien! ¡Aún somos mejores amigos! No somos mejores amigos. Bueno, eso se volvió incómodo. Sable tiene la atención del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot de bomba, pero nada lo conecta con Martin Lee. Estoy en eso. Hola, MJ. Oye, encontré registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene propiedades por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con un mapa que encontré en esa empresa de envíos. Los revisaré. Infórmame lo que encuentres en cada uno y trataré de armar un caso. Claro. Voy a Fist a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo esto. ¿Y qué planea hacer ahora? Bien. Salúdame y de mi parte. Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn.
Peter. Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje, ¿quién hace tu trabajo? Ja, yo me agradaría un poco de ayuda. ¿Sabes de alguien? De hecho, sí. Se llama Miles Morales. ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo que le está pasando mal. Conocí a un chico así hace tiempo. Recuerdo que estar ocupado me ayudaba. Quizá él también. Este es el número de su mamá. Gracias. La llamaré. ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No. ¿Por qué? Curiosidad. Es temprano para ir al trabajo. Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa. Ay, no es necesario. No sé. Quiero hacerlo. Debería revisar la oficina de Lee. ¿Te ayudo con las verduras? Aprendí hace mucho tiempo que eres más útil fuera de la cocina. Peter, me alegra ver que estés bien. Todo bien. May dijo que estabas en el ayuntamiento. Recé por ti. Gracias, lo aprecio. Su oficina está cerrada. ¿Cómo puedo entrar? Y en silencio. Ya no me siento a salvo. Jamás había visto esa habitación. Oh, ¿pero qué? Listo. Líneas de alto voltaje. ¿Qué necesita tanta energía? Sí, pero el número de cuenta está en la oficina del señor Lee, la cual es inaccesible. Te llamaré en cuanto tenga esa información. No, no sé cuándo sea eso. Ay, ¿qué haría, Ben? El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde está la cerradura? Esa habitación que vi desde el sótano debería estar justo al otro lado del altar. Falta una fotografía en el altar de la foto. ¿Una cerradura de acertijo? Eso parece correcto. Ah, ya veo. Vaya. ¿Qué estás escondiendo, Lee? Lee está obsesionado con las máscaras. ¿Cómo? Si necesita... Lee le está dando sus poderes a los otros. ¿Cómo es que Lee las imbuye de poder? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Desplazamiento de fase comprimido? Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer.
Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio, pero nunca lo entendió. Solo puedes luchar contra un monstruo, convirtiéndote en uno. Espeluznante. ¡Cielos! Una sala de incineración para destruir evidencia. ¡Uno más! Si hubiera encontrado esto. ¡Oh, May! No quiero imaginar lo que habría pasado. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Señor Lee, creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? Martin, regresaste. Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento. Vine por unas cosas de mi oficina. ¿Ya oíste lo del ayuntamiento? Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, lo importante es que ambos están bien. Amén. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien, debo irme. ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo. Watanabe. Tengo tu evidencia. Ve al centro Fist en el barrio chino. ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker. Y cosas muy raras en la oficina de Lee. Y tiene otro ataque planeado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello. Pero pretende usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp. Debe ser algún tipo de arma biológica. Tengo una carpeta llena de información. Me quedaré con ella por ahora. Enviaré copias apenas pueda. Revisaremos su oficina. Si hay evidencia, pondré una orden de búsqueda. MJ, hola. Quería saber de ti. Peter, hola. Te llamo luego, ¿sí? ¿Querrás escuchar esto? ¡Espera! ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo. ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? ¡Oh, claro! ¡Hasta cocinaré! Genial, nos vemos. Espera, ¿recuerdas que hablaste del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme. Pero ellos tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. ¡Hay más! ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos. ¿La cena? ¿Qué cocino?
Hola, doctor. ¿Cómo está? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Justo ahora? No puedo esperar para mostrarte. Es mi momento. Genial. Tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena. Tienes que ver esto, Peter. Está bien. Voy para allá. ¿Significa que vuelvo a tener trabajo? Puedo pasar solo un momento. 43, situación de rehenes en autobús. Requerimos oficiales por Civic Center. Otra llamada perdida del Doc. Peter, quería preguntarte si seguías disponible. No puedo pagarte todavía, pero me las estoy ingeniando para mantener las puertas abiertas un poco más. Si ponemos en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores, grandes inversores. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc. Hola, doctor. Hola, Peter. Dame un momento. ¡Wow! Mira todas estas cosas.